tal vez pueda tener un chance contigo, bebé. Hola. Maite, ¿tú qué estás diciendo acá? Hola, mi amor. Tuve que ir a ver qué onda, qué te pasaba, porque como no me contestaste el teléfono. Pensé que estabas enojada conmigo. ¿Por qué estás tan agitada? Ay, es que te echaba demasiado de menos, mi amor. No quiero estar enojada, en verdad. Oye, ¿qué están haciendo acá, mañana? Afuera los dos. Cuando sea grande y tenga pololo. ¡Mili! ¡Tú estás muy chica para vencer esas cuestiones! Oye, vamos los dos a otro lado. Ya, vamos. Tengo una idea, ¿verdad? ¡Ya, vamos! Parece que los pillamos justo antes que salieran. Venimos a hablar contigo, Álvaro. Ya, Jacinta, mejor vámonos, ¿sí? No me voy a ir sin antes hablar con estos. ¿Sabías que tu pololita se hace la lesa? ¿Cómo? Tu pololita, que tiene cara de ardillita, tan tierna y bonita. Estuvo a punto de atropellar a mi prima hace un rato. ¿Qué fue su grito? En verdad no tengo idea qué le pasa a estas dos niñitas. Ustedes son del restaurante de Pachi, ¿no es cierto? Sí, la Pachi es mi mamá. Y es mi tía, a mucha honra. Ok. Ya, tranquilo, papá. Ya arreglamos todo. Está todo bien, ¿ya? Bien, bien. Esta flaca es una asesina. ¿Pero qué hice? Ay, ¿qué hice? Tírale el auto encima a mi prima, ¿te parece poco? ¡Loca! Calma. Realmente no sé lo que están hablando, en serio. Oye, despelo, mírame. No volváis a meterte con nosotras. ¿Gustaste? Porque si no, ahí sí que nos vais a tener que tener más miedo. Ya, pa. Permiso. ¡Pesadilla! Ay, te juro que en un momento pensé que me iban a matar, en verdad. Álvaro, ¿qué estaban haciendo estas niñas acá? Papá, no sé. A mí también me gustaría entender qué acaba de pasar. ¿Simón? No tengo idea. Yo estaba jugando con la Mili y llegaron ellas. ¿Cómo es posible? ¿Nadie sabe por qué estas niñas estaban acá? A ver tú, ¿por qué estaban acá? Tío, le juro que, o sea, a mí me agarró totalmente por sorpresa. Yo vine a ver al Alvarito acá y de repente llegaron esas dos niñitas y yo no sé qué les hice. O sea, demasiado ordinarias. ¿Viste cómo me trataron? A ver, perdón, pero yo creo que estas cosas no pueden suceder. O sea, imagínate, vienen esas niñitas terribles de ordinarias, como dice la Maite, y la Mili está sola. Ay, Susana, ya no me talla la Mili en esto. Si las cabras vinieron a pelear con la Maite, nada que ver. Muñeco, más respeto, ¿ya? ¿Sabes qué? Yo voy a hablar con la mamá de esas niñas. No, espera, un momento. Voy yo. ¿Verdad lo que dijo la prima la Rocío? O sea, ¿realmente le vas a creer a ella? Maite, contéstame lo que te estoy preguntando. ¿Qué te pasa, Álvaro? ¿Jamás habéis dudado de mí? Maite, ¿le tiraste encima el auto a la Rocío? ¿Sí o no? Obvio que no. Lo que pasa es que esa mina está detrás tuyo, entonces inventa cualquier cosa para venir a verte. Nada que ver, por favor, no inventé estupideces. ¿Cómo se te ocurre? No estoy inventando, yo lo sé. Ya, ¿sabes qué? Cortémosla, ¿ya? ¿Te gusta esa mina, sí o no? Pues esto, la cara muñeca no nos va a molestar más. Yo creo que fue mucho, Jacinta. ¿Mucho? Mm. Esa mina te tiró el auto encima, Ro. Debería haberla dejado más pelada todavía. No sé, yo creo que después de esta, la Maite no se quedó tranquila. Incluso fue para peor. Bueno, si no se queda tranquila, ¿a quién la vamos a estar esperando, po? Esa no cacha quiénes somos las palacios. Ya, Jacinta, déjate hablar como mafiosa. ¿Qué onda? Mafiosa no. Simplemente estoy dejando claro que nadie se mete con nosotras, Ro. Se meten conmigo y se meten contigo. Se meten contigo y se meten conmigo, ¿no? Sí, pero a mí me carga pelear. Ah, bueno, pero quizás te va a tocar pelear, po. ¡Pelear por el amor! Oye, yo vi cómo te miraba el Álvaro cuando estábamos en su casa. Está loquito por ti, ¿no? Laco. Y por esa sonrisita, tú también lo estás por él. Mira, después de lo que pasó con mi papá, Jacinta, te juro que lo último que podría pensar es meterme a romper la relación. Como dos corazones muertos. Arreglémonos para darle la sorpresa al Mati. ¿Cómo me veo? Espérate que me llegó un WhatsApp. Aló, Rocío, te habla tu papá. Oye, ¿qué es eso de andar dejándome osos de peluche con cámara en la casa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Y esa cara? Jacinta. Mi papá cachó la cámara que estaba en el oso.
me tengo que quedar callado. A ver, Maite, no me vengáis con estupideces. Eres tú la que me tiene que dar explicaciones de qué cresta pasó con la Rocío. Ya, mi amor, ¿sabes qué? No quiero seguir peleando, en verdad. Lo único que quiero que me digáis es que no te guste y me voy a quedar tranquila. Pero, mi amor, ¿por qué te tengo que decir eso? Estamos pololeando. Nos vamos a ir juntos por toda Latinoamérica un año entero. ¿Qué más necesitáis? Que pase rápido el tiempo y nos vayamos lejos, lejos de aquí. Ya. Ya, ven. Oye, ¿y si alguna vez te llegué a confundir con ella? Piensa en esto, ¿ya? Oye, no, para. Si todavía me tenés que dar las explicaciones de lo que... Ya, no. Oye, Cristo. ¡Ey! ¡Se cerraron de nuevo! ¡Ábreme la puerta ahora! ¿Qué Cristo te pasa, enano? ¿Esta weá es mi pieza también, po? Tengo derecho a estar acá, ¿o no? ¿Qué onda, enano? Te encanta interrumpirme, ¿ah? Tú sabes que el papá no le gusta que nos encerremos en las piezas con las puertas cerradas. Tú sabes que el papá no le gusta que nos encerremos en las piezas, ¿eh? No le pongáis color, enano. Por favor. ¿No es color? La Mili, ¿qué? Tiene 9, 10 años. ¿Se da cuenta de todas estas cuestiones? Ah, es la Mili lo que te preocupa, ¿eh? Sí, po. ¿Qué no me decís la verdad? Yo te escuché hablando con tus amigos por teléfono. ¿A vos te gusta una mina? No hay que vivir. No, estáis loco. No. ¿No? ¿No te gusta una mina mayor? Ah. ¿Qué onda, enano? ¿Te gusta la Maite? ¿Te gusta mi polola, enfermo? ¿Qué va a gustar la Maite? ¿Estáis loco? Nada que ver, es tu polola. Cuéntala firme, pues. Si yo te escuché hablando con el Rock el otro día por teléfono. Le dijiste que te gustaba una mina y no te atrevías a hacer nada porque era una mina mayor. Y cada vez que yo estoy solo con la Maite, vos llegás y te metí al medio. ¿Sabes por qué eso? Porque esta pieza, a diferencia de Santiago, la tenemos que compartir. ¿Y quién es la mina que te gusta, vos? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No me gusta a nadie! ¡Déjame meterte en cuestiones que no te importan! ¡No soy perseguido! ¡No soy perseguido! Pero es que ya ahora que te guste una mina, por mano, ya estás grande. Bueno, está bien que sea una mina mayor, da lo mismo. Pero no mi polola, po. Si vos no me miría a la Maite. ¿Están hablando de mí? ¿Qué onda? ¿Por qué le estás diciendo a tu hermano que me está mirando a mí? Ya, ¿por qué me estaban pelando? No te estamos pelando. Nada. Pero ¿cómo que no? Si yo te escuché perfecto que le decía que me estaba mirando. ¿Mirando en qué contexto? Son idioteces que inventa el Álvaro. ¿Pero a pito de qué? ¿Cómo estamos inventando? ¿Cuándo me está...? Son puros cagüines. Mira, no. En verdad son puros cagüines. Si tú te querías sacar a la Maite de encima para poder mirar a la mina que tanto miráis con el dron, no me la encaleté a mí. ¿Es verdad lo que dijo tu hermano? No. Lo que pasa es que al Simón le gusta una mina mayor y yo pensé por un momento que esa mina podría ser tú. Eso fue todo, pero es mentira. Pero yo tengo como 2 años más que él nomás. ¿2 años, pues, mi amor? ¿Mayor? Ya. Filo, ¿sabes qué? En verdad eso me da lo mismo. Lo que me importa es lo que dijo que me quería sacar de encima. Álvaro, yo necesito que tú me demuestres que no me estás tratando de cambiar por esa tal Rocío. ¿Cómo? Eso. Quiero que le digas hoy día mismo a tu papá que nos vamos a ir en 2 meses más a mochilear. Y se preguntan por mí. Y se preguntan por mí. ¿Te gusta? ¿Sí? Yo soy una muñeca. Y ella es... ¡Hola, Maite, no me podís presionar de esta manera. No te estoy presionando, Álvaro, pero ¿sabes qué? Tu papá jura de guata que en marzo vaya a entrar a la universidad y ni siquiera te he matriculado. ¿Pero por qué me tenés que poner como ultimátum que le diga hoy día mismo? Bueno, porque solamente así voy a poder ver que realmente querías hacer tus planes conmigo y no me estáis cambiando por esa tal Rocío. Pero Maite, basta. ¿Por qué te tengo que decir esto? ¿Por qué? En 4 años juntos jamás me había hecho un show así. ¿Por qué salís con estos celos ahora? Bueno, porque estás raro, ¿ya? Mira.
Álvaro, te noto raro, ¿ya? Y tú sabes que eres lo que más importante que tengo en mi vida. No te puedo perder. Y no sé, cómo pasan estas cosas, yo me pongo celosa y no sé cómo manejarlo. Gordita, voy a tener que aprender a controlarlo porque si no me vaya a perder. No me digas eso. Pero es que es verdad, pues, porque me alejan estas cosas. Y más encima todavía estoy pensando en lo que pasó con la Rocío. Pero si eso es una mentira, ¿cómo se te ocurre que voy a querer atropellarla? O sea, ¿realmente le voy a creer a una mina que conocí hace un par de días? ¿En vez de a mí? ¿Tu polola desde primero medio? Esa que te ha acompañado en todo. La que ha estado contigo en todo momento. La que estuvo contigo cuando pasó lo de tu mamá. Encima, mira. Mira cómo me estoy poniendo porque estoy demasiado nerviosa. Ya, mi amor, ya. Mira. Yo le voy a decir a mi papá que nos vamos en marzo, ¿ya? Pero tú tenés que estar tranquila. Deja de pensar tontera. ¿Cómo me va a gustar esa tal Rocío? ¡Aquí! ¿Qué te pasa? ¿Tú no quieres jugar con tus amigos? No quiero. Cumpleaños, debería estar feliz, no triste. ¿Y dónde está mi papá y mamá? Dentro de poco vienen, ¿ya? ¿Y si vamos a jugar con los amigos? ¿Vamos? No quiero. Usted y yo tenemos que hablar, señorita, ¿eh? Yo sé que estoy enojado conmigo. Sí, pues, estoy súper enojado contigo. Sí, 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 escuché tu audio, pero no te respondí porque, no sé, prefería que lo habláramos en persona. Es que no lo vamos a hablar. Me vas a explicar que es muy distinto. ¿Qué es eso de andar poniéndome osos de peluche con cámara para espiarme? ¿Qué onda, Rocío? No, la verdad, yo no quería espiarte. Pero lo hiciste igual. Y quiero que me expliques por qué lo hiciste. Mira, tesoro, yo soy tu papá, mi amor. Y voy a seguir siendo tu papá. Y si te hago una pregunta, necesito una respuesta. Yo te he enseñado que eso se llama respeto y creo que yo, como tu papá, me lo merezco. ¿En serio, papá, hablando de respeto? ¿Tú que le pusiste el gorro a la mamá con alguien súper cercano a ella? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, olvídalo. No, Rocío, acabas de decir una cosa terrible. Que le puse el gorro a tu mamá con una persona cercana. A ver, ¿quién vendría a ser esa persona? ¿Sabes que el cumpleaños del Mati y yo no quiero que hablemos esta hora? No, mi amor, espérate. ¿De dónde sacaste que yo le puse el gorro a tu mamá con una persona cercana? No entiendo, porque yo amo a tu mamá, es siempre la amada. Papá, para de mentir, porfa, no para te de mentir. No estoy mintiendo. Dime si tienes alguna sospecha de quién es y yo te aclaro al toque que todas esas cosas son mentiras. Cosas que habla la gente, mi amor. Cachorrita, tú ya estás grande. Yo te he enseñado que tú me puedes decir lo que sea, cualquier cosa, mi amor. Dime quién es esa persona. ¿Mm? No te voy a decir nada porque no me corresponde y no tengo por qué meterme en tus temas. Bueno, entonces no me andes poniendo osos de peluche con cámara para espiarme, mi amor. Todo esto que está pasando con la mamá son cosas que pasan, es por ahora, es temporal, mi amor. Luego vamos a estar los cuatro juntos viviendo en la casa. Créeme. ¿Ya? Ya, vale. ¿Cómo que no me digas esa cosa? ¡Ey! Álvaro. Me acaba de llamar el viejo diciendo que teníamos que ir al toque al food truck. Así ahora. Ay, quizás tuvieron problemas con la niñita, quieren a pegarme. No. Ay. Caco está en el cumpleaños del hijo de la dueña del restaurante. No. Llamó a Susana para que le llevara a la Mili. Bueno, yo iré a buscar mis cuestiones y bueno. Ya, vamos, tío. Oye, ¿y vaya a ir? Pero si me están llamando, ¿me lo te vaya a pasar rollo que quiero ir a ver a la Rocío?
No, mi amor, a mí ella me da exactamente lo mismo, en serio. Además que, no sé, encuentro que esto puede ser una muy buena oportunidad para que vaya y le hagáis la pata a tu papá y le voy a contar lo de nuestro viaje. ¿Pero por qué le voy a contar ahora si le puedo contar en la noche? Bueno, pero Andy, tanté el terreno. Aparte, yo no me quiero encontrar con esas dos niñitas. O sea, están demasiado locos para mí. Olvídalo. Anda y tanté el terreno, ¿ya? Yo confío en ti. Y si preguntan por mí. ¡Ala Juan! ¡Ala tú! ¡Ala Juan! ¡Tú, Tri! ¡Esa! Papá y mamá te juntan de nuevo. ¡Ya voy! ¡Aplausos! ¿Qué más que? Digo, ya pues. ¿Cuánto rato más lo tengo que seguir esperando? Por favor, pues. Ya. Llevo mucho rato esperando. Sentémonos acá. ¡Ey! ¡Álvaro! La Maite te dijo que no anduvieras sapeando. ¿Viste que andáis preocupado de lo que dice o no dice la Maite? ¿Qué te importa? Igual, entonces no te digo que ahí viene la Rocío. ¡Ah! ¡Caíste, pajarón! Oye, pendejo tonto. Oye, me pegaste fuerte. Pero si yo te lo tenéis, ¿para qué me decís que viene si no viene? ¿Te gusta la Rocío? ¿Te gusta la Rocío? ¡La Rocío! ¡La Rocío! Oiga, amigo, te invito a que me puedas atender, por favor. Sí, por favor, lo tengo todo el día. Sí, gracias. Yo sé que tal vez... ¡Te pillé! ¡Ay, casi! ¡Tan lista me asustaste! ¿Por qué no voy a saludarlo? Aprovecha que no está con la polola. ¡Invitémoslo al cumpleaños! ¿No? Así se está loca, mira cómo ando vestida, qué vergüenza. Ay, le daría súper alto risa, Rubén. No, ya, córtala. La Maite ya me advirtió que para la próxima me tiraba el auto encima, ¿sí? Ya, córtala. Antes me hubierais dicho que no. Ahora solo estoy reconociendo que te frena la Maite. No es eso, Jacinta. Mírame, obvio que el Álvaro nunca se fijaría en alguien como yo, po. Ay, ¿por qué no? ¿Qué cosa de ver a la Maite? La Maite es otra cosa, ¿cachai? Como una mina así sofisticada, como con otra ropa. Es como... Ro, no tenéis nada que enviarle a hacer despelo. Primero, tú tenéis más pelo. Y eres súper linda, po. Y no lo estoy diciendo solo porque soy mi prima. Ya, po, vamos. Acuérdate lo que dice el Tata. El que no se arriesga, no cruza el río. Y yo no me quiero meter más en problemas. Así que aparte, vamos a llorar a la gente. ¿Aló? Sí, sí, soy yo. Oye, mira, necesito hablar contigo. Quise hacerlo ayer, pero se me pasó la tarde y... ¿Podemos juntarnos en algún lado? Mira, mi papá ya sabe que puse el osito con cámara en su casa y sabe que yo sé que tú eres su amante. Ya, Filo, ¿dónde nos juntamos? Dime y yo voy. Ya, voy para allá. Voy ahora. Ya, chao. ¿Qué te importa? Aburrido como siempre esta cagada casa que no hay nada que hacer.
¡Ey, loco! ¿Qué onda? ¿Qué te metí en mis cuestiones? ¿Por qué tiene una carpeta que dice Susana y yo, Simón? ¿Y qué tanta cuestión? Para. ¿Por qué tenía una carpeta que dice Susana y yo? No voy a decir... ¡No! La mina mayor que te gusta, de la que hablás con tus amigos, la tal Su... ¿Es la Susana, nuestra Susana? Sí, sí, sabéis que sí, sí, me gusta la Susana, y qué tanto. Susana, la madrina de la Mili, la mejor amiga de la mamá. La Susana, sí, y esa Susana, me gusta, ¿y qué tanto? Pero Simón, ¿cómo te gusta la Susana? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la edad que tendría la mamá, una mujer mayor? No me importa. Pero te tiene que importar, ¿cómo no? Es como que te guste la mamá, ¿cómo no cacháis? Pero sí, ella es súper joven. De hecho, es con la que mejor me llevo de todo usted. ¿Estás hablando así cuando está acá y está con la Mili todo el rato? Lo que pasa es que cuando hablamos, hablamos porque estamos solos. ¿Solos? ¿Solos? ¿Cuándo estáis solo con la Susana? Siempre, siempre logramos encontrar momentos para conversar cosas importantes. Ella me habla de la galería, me pregunta cómo estoy yo. Me habla de cosas importantes, cosas que nadie más me pregunta. Mira, ¿tú sabes por qué esto me lo regaló el papá para Navidad? ¿Por qué? Porque la Susana sabe que a mí me encanta la fotografía. Y le dijo, po. Le dijo, de hecho, conversamos tanto del tema que me ofreció exponer en su galería algún día. ¿Tú cachai por qué te digo que tengo una relación con la Susana que es especial? No sé, que es distinta a la que tengo con usted. Oye, eso lo hace porque nos tiene cariño, porque es buena onda, no lo hace con una intención oculta, no te quiere jotear. ¿Qué sabes tú? Lo único que hacen acá en esta casa es reírse de mí porque juran que lo único que hablo son tonteras de pendejo. A ver, enano. Siéntate un poco. ¿No? Siéntate. Hermano, ¿tú en verdad crees que tenía una posibilidad con la Susana? ¿Y por qué no? Mira, hablemos. No, ¿sabes qué? Mira, no voy a seguir hablando contigo. ¿Para qué? ¿Para que te sigas riendo de mí? No me entendí. Y nunca lo he hecho. Y nadie en esta casa me entiende. Lo único que me entiende es la Susana. Simón, sí te entiendo, pero... ¿Sola? Sí. El Rafa salió con unos turistas. Ya. Hace un rato. Quise hablar contigo anoche, pero la casa estaba llena de gente, así que prefiero que hablemos ahora a sola. Muchas gracias, sí. Si había mucha gente, obviamente no podíamos conversar. ¿Qué tenemos acá? Sí. Gladys, estamos conversando con la Rocío. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gladys? ¿Cómo pudiste, Zoya? ¿Cómo pudiste meterte con el marido de tu propia hermana? ¿Eres tú, Zoya? ¿Tú? Tú eres la amante del Rafa. No, mires así a la Rocío ahora. Porque es evidente que ella lo sabe todo y ha estado cubriéndote las espaldas todo este tiempo. ¡Te volviste loca, Rocío! ¡Gladys! Yo te puedo explicar todo, de verdad, yo te puedo explicar. ¿Pero cómo puedes ser tan idiota? Yo pasándole plata a la Jacinta para que descubrir si efectivamente el idiota del Rafa le era infiel a la Pachi y resulta que le era infiel con su propia mamá. ¡Gladys, habla más despacio! ¡No voy a hablar más despacio! Por favor, pido que te quedes callada. No, yo estoy haciendo todo lo posible por ti. Sí, estás haciendo todo lo posible. Sí. Es obvio que estás haciendo más que todo lo posible. Gladys, escúchame. Conversemos, por favor. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso todo lo posible que estás haciendo por evitar que esto crezca? Bueno, primero que todo, entre el Rafa y yo ya no pasa nada. Sí. No pasa nada. Segundo, yo hablé con la Anita de los Cactus y le pedí que sedujera al Rafa para que todo el mundo pensara que ella era la amante. O sea, además involucraste a alguien inocente en toda esta mierda cuando lo único que tenías que hacer era decir la verdad. No, Gladys, no. La verdad no. Si decimos la verdad, la familia se va a la cresta. Rocío, tú ya no eres una niña. ¿Cómo hiciste esto? Tendrías que haberte metido. Si tienes una loca y moral como tía, tendrías que haberle dado una lección, haberte metido, dicho algo. Gladys, estoy metida. Yo estoy metida en esto, aunque no quisiera. Y ahora
tú también lo estás, así que por eso tienes que escucharme. Tienes que quedarte callada con todo esto, Gladys, callada, como yo lo he hecho todo este tiempo. Yo no puedo creer que le estés haciendo esto a tu propia mamá. ¿Cómo has escondido toda esta barbaridad? La estoy protegiendo, Gladys. Protegiendo una mierda. La estás engañando, pero no tienes idea lo que estás haciendo. Ahora ándate de aquí, no. Después vamos a hablar nosotras. Gladys, no quiero verte, después vamos a hablar. Ándate, Gladys, nada. Ándate, quiero estar a solas con tu tía. No, no. Pollo, pollo, tranquilo. ¿Podemos hablar? Es que, ¿sabes qué? Me da lata hablar contigo. No quiero, no tengo ganas. Te conté una cuestión súper personal y te cagaste la risa. No, si no me estás burlando de ti, hermano, mira. Es que es súper heavy que te guste la Susana, po. No lo grití. ¿Quieres que aparte todos se enteren? ¿Qué te viola, po? Falta respeto. Sorry, pero... Hermano, está lleno de minas allá afuera, de tu misma edad. Pero la Susana no es para ti, po. La Susana es como para el papá, ¿cachai? Oye, no, listo tonteras, ya deja de molestarme. Pero si no son tonteras, te lo digo en serio, hermano, escúchame. Tú podrías tener la mina que quisieras, ¿eh? ¿En serio? Lo único que te falta es sacar un poco más de cuerpo y está ahí. Bueno, tení ojitos claros, los rulos pican a fondo. Tengo una que otra espinilla media febucha ahí, pero son detalles que se pasan con el tiempo. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Y yo estaba entrenando en mi pieza. Tú siempre llegabas y te metías y al medio me molestabas y yo te echaba patadas de mi pieza. Sí, sí, siempre me echabas cagando. Ya, pues. Eso va a cambiar ahora. Vamos a entrenar juntos, tú y yo. Y antes de que te des cuenta, vaya a estar brigio y vaya a tener a todas las minas que queráis comiendo la palma de tu mano. ¿Tú creí? Te lo digo, en serio. ¿Por qué? Mi hermano, papá. ¡Ay! Oye. Tienes que olvidarte de la Susana. Tienes que buscarte una mina más de tu edad, enano. De hecho, aquí mismo del cajón hay una mina que está perfecta para ti. ¿Acá? Sí. ¿Y la conozco? La Jacinta, pues, hombre. No, para. Obvio que estás diciendo esa cuestión para puro acercarte a la Rocío. Yo no estoy ni ahí con Kim Uzi. No, nada que ver, hermano, nada que ver. Te lo digo en serio. Es para que te saquís de la cabeza la idea de que puedes tener algo con la Susana, es ridículo. Pero es que igual tenemos algo súper bonito nosotros dos, ¿no? Hermano, no tienes nada. Desde que se murió la mamá, ella se siente como nuestra mamá. Eso es todo. Pero Simón, si seguís por ese camino, el único que va a quedar mal parado va a ser tú. Pero si habéis visto mi chaleco moradito. No, quizás la mami lo lavó, no sé. ¿Y esa carita? ¿Qué pasó? Nada, es que me duele un poco la cabeza y tengo un poco de sueño, ¿no? Sueño hasta ahora. ¿Tú? ¿Pasó algo con el Álvaro? No, Jacinta, no. Ya, pues cuenta, ¿qué pasó? Nada, Jacinta, no es por el alma. Ya, por Rocío, la misma cara que pusiste cuando te gustaba el rollo de la panadería y no te pescaba. Cuéntame. Jacinta, ¿cuántas veces tengo que decirte que no es por el Álvaro? Lo que menos me interesa en este momento es el Álvaro, por favor. ¿Cuántas veces tengo que genio? ¡Obvio que es por el Álvaro! Que se le cae la batería, ¿eh? Ya. Está en la mesa. Oye, Mili. ¿Ah? ¿Has visto al papá? Sí, escuché en la mañana que iba a hacer el rafting. Sí, eso. Oye, está buena onda el papá. Se fue sin nosotros de nuevo. Parece que lo del Benji fue como una excepción. ¿Qué es el rafting? El rafting es un deporte en donde mucha gente se sube en una lancha, como un botecito, en verdad. Y se van por el río así todo. ¡Wow! ¡Qué bacán! ¡Yo lo quiero hacer! Sí, pero no puedes porque eres muy chica y es muy peligroso. Yo también me quería tirar, pero el papá prefiere dejarnos tirados acá. ¿Cómo se escribe rafting para escribirlo en YouTube? Se escribe R-A-F-T.
I-N-G. Rafting. Te llevo un mensaje. Déjamelo ahí nomás. Y alto ya. Oye, no, 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 no. Oye, el... ¿De nuevo nos dejó tirado acá el papá? Como que, ¿para qué nos trajo para acá? Si igual le iba a hacer lo mismo que en Santiago todo el rato. Ya, déjate de lloriquear. Vamos, 20 flexiones. Vamos, todas de corrido. Vamos. ¿La Rocío? Oye, ¿estáis contando? Sí, hombre, sí, 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 dale. 4. 5. 6. 7. 8. Tata, voy y vuelvo. A ver, ¿y a dónde va? A dar una vuelta, pero vengo al tiro. Bueno, o sea que nadie quiere trabajar hoy día. Ni la Pachi, ni la Toya, porque salieron también. Tú quieres salir, yo tengo que atender a la gente, voy a estar solo. Bueno, ya, entonces me quedo, si era una vuelta. No, ya, espera, perdón, cosita. Salga nomás, salga. ¿En serio? Sí, perdón, estoy un poco nervioso. Sí, por... Ya, salga nomás. Vuelvo al tiro, ¿ya? Sí. Rocío, mi amor. ¿Qué pasa, mi cachorrita? ¿Te vino a ver? No, papá, la verdad es que no te vine a ver. Iba para atrás porque quería estar un rato sola. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, mi amor. ¿Qué me quieres decir? Nada, papá, de verdad, no. Pero, ah, no, como que nada. ¿Por qué tenés esa cara? Soy tu papá, mi amor. Me puedes contar lo que sea. ¿Por qué estás triste? Cuéntame. Estoy asustada, papá. ¿Por qué estás asustada? Tengo miedo de que mi familia se esté yendo a la mierda, ¿cachai? Por eso estoy asustada. Pero, mi amor, yo ya hablé contigo. Nosotros no nos vamos a ir a la mierda. Yo voy a recuperar a la mamá. También quiero que volvamos a estar todos juntos, mi amor. Ya, ¿y eso es posible? Si hay amor, por supuesto que es posible. ¿Y lo hay? ¿Qué crees tú, mi amor? Yo amo a la mamá. Los amo a ustedes también. Son lo más importante que tengo en la vida, mi amor. No tengas susto. Ya, papá. Quiero estar sola, de verdad. Jacinta, déjate chatear, por favor, que eso te carcome el cerebro y toca la guitarrita mejor. Cachorrita, ¿no le han tomado el pedido a los gringos? Ay, no, pues el gato sale, los ratones hacen fiesta acá. Ya, mami, me pongo la pechera y lo... Para sacar la vuelta con la pechera y anda a tomar el pedido. Jacinta, avisa que voy a buscar mi celular. Ah, no, no, acá está. ¿Por qué lo tenía ahí tú? Porque estaba chateando con el Álvaro, pero él cree que estaba chateando con el Álvaro y me hice pasar por ti. Uy, ¿cuántas me quedan? Dale, 10 más. Dale, ponle. ¿10 más? ¿Estás contando? Sí, loco, ¿me estás puro riendo en el celular? Dale, hombre, te quedan 10. Dale, no pay, no gain. Que queme. Hola. ¿Hola? Maite. Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué? Estaba bien. Estaba bien hasta que venía en camino para acá y veo que Álvaro Vidal se hizo una nueva amiga en Facebook. Así que agregaste a Rocío Figueroa. ¿Por qué estaba chateando con el Álvaro desde mi celu, Jacinta? Ay, agradeceme. Mira, te estoy haciendo el medio gancho. No, es que no lo hagas. ¿Es que no entiendes que no quiero tener más problemas? Ay, ya andáis mal genio, Rocío. En vez de darme las gracias, le hizo una mala onda conmigo. Paciencia, por favor. Ay, paciencia. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento tan distante y tan vacía. Permiso, yo me iré a buchar. Maite, escúchame, no te enojes ya. Calma. Mira. No estoy enojada, ¿ya? Pero creo que me expliques por qué la agregaste a Facebook. ¿Tenía idea de cómo me sentí yo cuando vi eso? Es que todo eso tiene una explicación súper lógica.
¿Así, ah? Sí. Te escucho. Bueno, lo que pasa es que el Simón ya está grande y ya está en la edad que consigue una polola, entonces yo dije lo voy a ayudar y a conseguir una mina como de su edad, como... ¿Como la Rocío? No, no, no como la Rocío, como la prima de la Rocío, que es la Jacinta. Entonces, por eso dije, la voy a agregar a la Rocío a Facebook para que ella me ayude a hacerle gancho al Simón con su prima. Y eso es nomás. No encuentro nada de bueno que esas dos chulitas anden cerca de usted. Y menos de ti. Álvaro, te voy a pedir que por favor la borres. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque me molesta profundamente que esté hablando con ella, de estar psicopateándome, que te habla, que te pone like. No quiero, ¿ya? Si realmente soy yo la que te importa, hazlo. Pero mi amor, me parece súper caprichoso lo que estás diciendo. Ah, caprichoso, es que todo te parece un capricho a ti. Ni siquiera le he dicho a tu papá que nos vamos a ir de viaje, Álvaro. Tú tampoco le has dicho los tuyos. Porque los míos están de viaje. Ya, mira. Yo entiendo. Entiendo que el tema de tu papá es un tema complicado. Pero eliminar a la Rocío de Facebook, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Que es injusto, pues, Maite. Nada que ver la cuestión. Mira, si quieres, lo hago yo. Y así no te sientes mal, ¿ya? No, 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 no. Me parece súper injusto. Nada que ver. Yo lo veo como un acto de amor. Y... si quieres, lo podemos seguir conversando después de que yo te dé mi acto de amor. Y si preguntan por mí, y si preguntan por mí, que tal vez pueda tener un chance contigo, bebé, bebé. Yo sé que te gusto, sé que tú me gustas. Báilame, nena, como tú quieras, yo sé. Tú eres la que me da calor.